Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Zeto. El día de hoy yo seré el asistente del canal. Les traigo mi top 10 nombres o sobrenombres graciosos de las cartas de Yu-Gi-Oh! Bueno, sin más retrasos, comenzamos. En el número 10 tenemos a Ash Blossom. A esta adorable loli, que algunos la odian y otros la aman, es más conocida como la Frentona o como la Frente de Nalga XD. En el número 9 tenemos a Dante Peregrino. ¿Quién diría que Dante se cambiaría de hacer XD? En esta carta es conocido como Dante Bollo, o gay, jejeje. En el número 8 tenemos a Trickstar Delphinium. Probablemente aún no conozcas esta carta, pero ya muchos le han puesto el sobrenombre del Trapito XD, por su imagen y vestimenta. No sabes con certeza si es hombre o mujer, y no te dejes engañar por sus pechos, ya que en la realidad existen muchos hombres operados, jejeje. En el número 7 tenemos a Concha Clifuerte. Vamos, no creo que tenga que explicar nada, el nombre lo dice todo XD. En el número 6 tenemos a Hombre de Paja Cosmo, también conocido como Paja de Hombre. Sí, ya sé que soy una mal pensada, pero ¿qué puedo hacer, XD? En el número 5 tenemos a Spiral Toff, también conocido como Juanjo XD. Probablemente no entiendas el porqué de este apodo, pero voy a darles una pista. El Spiral Toff tiene su propio canal de YouTube, jejeje. En el número 4 tenemos a Aromech Bergamot. Como a la gente le pareció un nombre muy largo, simplemente le dice Aromech Verga XD. En el número 3 tenemos a Testalos. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando los monarcas estaban de moda, le decíamos Testículos XD. En el número 2 tenemos a Magician Rod. En español sería la varita de mago, pero aunque no lo creas, en italiano se llama oficialmente Verga del Mago, ciertamente un nombre que le queda preciso a la carta, jejeje. Por último, en el número 1 tenemos a la Morena Penetrante, posiblemente el chiste más conocido, pero que siempre hace gracia XD. Antes de despedirme, si conoces algún nombre o sobrenombre gracioso que no incluye en el video, puedes dejarlo en los comentarios. Yo sé que hay muchos otros que no incluí, pero estos fueron los primeros que me vinieron a la mente a la hora de hacer este video XD. Espero haya sido de su agrado este video, y si les gustó, comenten, suscríbanse, compártanlo y denle un like. Hasta nuestro próximo video, se despide su amiga Serena del Team Zeto.